La escala de mi bemol mayor presenta la siguiente estructura: mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do, re y mi bemol. Conocer esta estructura de una manera clara desde el principio es de bastante importancia para poder entender todos los conceptos o aspectos teóricos que se deben de desarrollar a partir de este tipo de construcciones, ya que se desarrollarán muchos temas que ya vamos a ir mirando o desarrollando con detenimiento, pero ahora lo que se hace necesario es mirar propiamente la estructura de la escala. Si bien podemos encontrar temas como la enarmonía, la cual define dos nombres que se asocian a una misma frecuencia, entendiendo que las alteraciones serían entonces estas cinco teclas: tendríamos do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Entendiendo que estas cinco alteraciones también se pueden llamar como si bemol, la bemol, sol bemol, mi bemol y re bemol, podríamos empezar a mirar cómo están distribuidas las escalas y deberíamos de empezar a concientizarnos de que debíamos llamar a cada una de esas frecuencias o debemos de llamar a cada una de esas frecuencias en la manera en cómo aparecen inicialmente en las construcciones de las escalas. Conocerlas o llamarlas de manera correcta va a ser trascendental para entender otros temas. Ya los voy a estar mirando con detenimiento. Uno de ellos es la armadura de clave o tonalidad en que está escrito en la partitura, porque debido a la cantidad de alteraciones que tenga, voy a poder asociarla a una de las escalas. Y se hace necesario entender de primer momento la distribución propia de cada una de estas escalas para poder asociarlas fácilmente. Resulta que la escala de mi bemol mayor presenta en su construcción tres alteraciones, que en este caso no son sostenidos, sino bemoles. Vamos a poder entender entonces que aquí estamos mirando en la estructura. El primer bemol sería mi bemol. Luego estaría aquí funcionando entonces la bemol, si bemol. Y ahí terminaríamos como tal con el esquema de tres bemoles o la formación de tres bemoles propios de la escala. Entender que a esta frecuencia no podemos llamarla como re sostenido, ni a esta como sol sostenido, ni tampoco a esta como la sostenido, es comprender que se necesita propiamente llamarla de esa manera para poder entender lo referente a la tonalidad en la que está escrito en la partitura. Resulta que siempre que yo al inicio, y justamente a la parte derecha de las claves musicales, cualquiera que sea en la que estemos desarrollando la pieza musical, ya sea clave de fa, do y sol, siempre vamos a entender que dependiendo del número de alteraciones que aparezcan, sostenidos o bemoles, la vamos a asociar rápidamente a la escala. Por ejemplo, si en esa parte derecha, en la parte inicial, justo después de la clave, aparecen tres bemoles, vamos a poder entender algo fácilmente: que esa escala o esa pieza musical se encuentra en la tonalidad de mi bemol mayor o en su defecto de do menor natural. Ahora, ¿por qué hablo o indico que en su defecto de en do menor natural? Resulta que cada una de las escalas, ya sean mayores o menores, tienen una escala relativa menor o una escala relativa que se encuentra en el campo armónico contrario a esta. En este caso, entonces, habla de mi bemol mayor y su escala relativa es do menor natural, tonalidad o campo armónico mayor y menor. Si comparamos ambas escalas, vamos a entender que tienen la misma cantidad de alteraciones. Vamos a mirarlo detenidamente. En este caso, si miramos la escala de do menor natural, vamos a entender lo siguiente: empieza desde do y pasa do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol y do. Entendemos que esta estructura en su formación presenta un bemol, dos, tres.
Lo mismo que la escala de mi bemol mayor. Eso es lo que se debe entender. Ahora, hablar de sostenidos y bemoles es complicado porque, de primer momento, obviamente, porque resulta que desde el sistema temperado tenemos solamente 12 frecuencias. Entonces aquí podríamos mirar el bloque do hasta si, podríamos mirar ese bloque como se repite en diferentes alturas. Esto no significa que tengamos 61 notas o 61 frecuencias, que es la cantidad de teclas que tiene este instrumento, este teclado o organeta, sino que habla de que este bloque de octava se va a estar repitiendo o transmitiendo o reproduciendo desde alturas diferentes. Dependiendo la longitud, vamos a obtener alteraciones o vamos a obtener frecuencias que duran más. Eso entonces, por eso encontramos estas frecuencias que duran más, pero también en ese proceso debemos de entender que en relación con la anterior, la siguiente dura menos. Por eso entonces debemos entender que estas teclas son más altas, por ende duran menos. Cuando hago referencia a que duran menos, estoy hablando que en una longitud dada, en una medición dada, se van a emitir esas frecuencias y vamos a entender que duran más de acuerdo al desplazamiento que tengan por esa longitud. Entre más pequeña o corta sea la longitud, menos desplazamiento y por ende menos tiempo se van a escuchar. Esa es la manera más propia. Y entender que si bien esta tecla recibe el nombre de do sostenido y re bemol, en otros sistemas do sostenido y re bemol son notas o frecuencias diferentes. Y que si en este caso no tenemos, en este sistema no tenemos mi sostenido, ni si sostenido, ni do bemol, ni fa bemol, en otros sistemas sí son frecuencias diferentes. Por ejemplo, cuando me dicen a mi do bemol, pues inmediatamente yo sé que es si. O cuando me dicen mi sostenido, yo sé que es fa. Cuando me dicen mi si sostenido, yo sé que es do. O fa bemol, yo sé que es mi. De esa manera entonces se desarrolla la estructura. Podemos mirar propiamente cada uno de estos esquemas a través de la digitación propia que aparece para cada una de las escalas. Voy a hacer énfasis en ella rápidamente. Podríamos entonces mirar mi bemol, dedo 3, fa, dedo 2, sol, dedo 1, luego entonces la bemol y si bemol, 3 y 2, luego entonces do, re, do con dedo 1, re con dedo 3 y mi bemol con dedo 2. Ya devuelvo 2, 3, 1 y ya empiezo entonces a mirar toda la distribución. 1, 2, 3 y empiezo 1, 2 y voy aquí entonces de esta manera. Con la mano número o con la mano derecha, dedo número 2, empiezo aquí en mi bemol y voy entonces 1 y hago esto. Aquí, mi bemol, fa, sol, voy aquí en la estructura 1, 2, empiezo, voy a repetirla como tal, comienzo 2 y paso 1, 2 nuevamente y voy a empezar 3, 4 y pasar entonces 1, 2, 3, aquí 3 como tal, entonces 3 y reitero como tal la estructura aquí, pasaría entonces do, re y mi bemol. Aquí no iría do sostenido, sino re y mi bemol. Y entonces mi, re, do. Aquí iría nuevamente si bemol, la bemol, sol, fa y mi bemol terminaría en el dedo 2. Todo esto se da de acuerdo a la cantidad de alteraciones propias de cada una de las notas. Recordemos que al igual que funciona la escritura de palabras, cada una de las estructuras o distribuciones de estos esquemas tienen una identidad propia, tienen una escritura propia que van a estar ayudándonos a entenderlas y la vamos a estar identificando a través de todos los procesos teóricos.
Procesos como, por ejemplo, el cambiar de acorde una tonalidad, por ejemplo, o cambiar la tonalidad de una canción, encontrar los acordes de una canción, poder entonces también encontrar melodías, son propios, o entender aún más las tonalidades en que están escritas las partituras, son propios de entender de primer momento esta información.